Bueno, comenzamos con buena música criolla, con buena música venezolana, tú, vuestro, cayendo y corriendo. Bienvenidos hoy jueves 18 de enero de 2018 a este vuestro programa Cayendo y Corriendo, donde se hace análisis crítico de los medios y de la política venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. Tienen en sus pantallas las cuentas de nuestras redes a través de las cuales estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes. Estamos en vivo a través de Facebook con La Iguana TV, Facebook Live, La Iguana TV. Estamos también por Instagram, Insta Live, en vivo con arroba M Pérez Pirela. Y estamos también por Periscope a través de arroba MA Pérez Pirela. Saludos a aquellos entonces que nos están viendo desde Periscope, desde Instagram y desde Facebook. Bienvenidos nuevamente a Tú a Vuestro Cayendo y Corriendo. ¿Cómo están, muchachos? Feliz año. ¿Cómo los agarró este año? Sobre todo a ti. ¿Ah? Y con esa chaqueta. Ah, bueno. Apareció el señor. ¿Tú me echas el brazo? Pero está repuesto con todo. Claro, vale. ¿Y tú? No tanto. Bueno, mira, se está escondiendo la grúa. Bueno, un año de muchas complejidades, ¿no? Un año de muchos desafíos, un año, este 2018, de muchas esperanzas. No podemos comenzar nosotros este año sin tener la esperanza de que será mejor que el 2017. 2017, un año muy difícil, muy, pero muy difícil.
Un año donde durante 4 meses, recuerdan ustedes, las mal llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que actos terroristas contra todo el espectro del pueblo venezolano. Contra chavistas, contra independientes, contra opositores. Hay muchos que tratan de olvidar esos 4 meses de que se quisieron vender al inicio como protestas, ¿no? Callejeras y que finalmente arrastraron a la muerte a más de 130 venezolanos. Un año muy difícil el que acabamos de dejar atrás desde el punto de vista económico, pero no menos difícil, y esto hay que decirlo, porque para solucionar los problemas tenemos que antes aceptarlos, tenemos que antes digerirlos, tenemos que antes trabajarlos, y no es menos cierto que ya en este inicio del 2018 la situación económica es muy compleja, es muy difícil. Durante estos días, además, el pueblo venezolano ya ha comenzado a ser víctima de los altos precios. 200% aumentaron entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, en muchos casos, los productos de primera necesidad, y no solamente. Un año también de complejidades en este momento. Y vamos a hablar de cosas reales y vamos a comenzar este Cayendo y Corriendo hablando de cosas reales, hablando de los problemas, de las esperanzas, de las complejidades, de los desafíos del pueblo venezolano. Veíamos poco hace aquí en Plaza Venezuela, pero es la realidad que están viviendo muchas ciudades, de gente que incluso teniendo el dinero para pagar un transporte, no tiene el efectivo para pagarlo. Imagínate la frustración de quien está saliendo del trabajo o quien está yendo para el trabajo. Se nos hace más difícil acceder al efectivo que está en los cajeros. Los cajeros siguen con unos límites inauditos de entrega de efectivo. Y queremos comenzar precisamente con este tipo de complejidades. El equipo de Leiguana.tv, en el siguiente video que les vamos a mostrar, salió a las calles y nos trajo un problema que yo estoy seguro que a usted le ha tocado afrontar. El tema de los registros, la mafia de los registros a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, nos fuimos al registro principal de Caracas, donde la gente tiene que madrugar para hacer una cola, donde hay mafias que ya tienen el cupo y te lo venden de la cola, y donde están pasando muchas otras cosas. Comenzamos este primer Cayendo y Corriendo del 2018 con crítica, con autocrítica y con propuestas concretas para salir adelante. Adelante.
Inmediatamente aquí comienzan a llegar las reacciones a lo largo y ancho de Venezuela y no solamente, mucho más allá. Por favor, vamos a subir el retorno para que se pueda escuchar también en los micrófonos de nuestras redes sociales, que están diciendo que no se escucha. Aquí están diciendo, fuerza a denunciar lo que no sirve, nos dice Julin a través de las cuentas Instagram. En nuestras pantallas pueden ver ustedes las cuentas a través de las cuales estamos leyéndolos. Nos estamos desde Nicaragua, hermana Venezuela, viva Chávez, dice Ferretti a través de Facebook Live. Luis Serrano dice 200% y hasta 3000% han aumentado entre el 31 de diciembre y 2 de enero. Luis Serrano. Hola, mi bella utopía, feliz año, dice Katy, un beso para ti. Katy, feliz año, hermanazo, desde San Carlos, Cojedes. Ahora sí se escucha, dice María Gómez. Rivera Formación, Mérida Activo, Pirela. Santa Teresa del Tuy, venden todo, cabro, las autoridades no hacen nada. Nos mandan saludos también. Nos dicen por aquí, por Periscope, viva Chávez. Hay que digitalizar los documentos, dice Joseph, a través de Periscope, a través de nuestra cuenta Twitter. Sin agua en el sector Luis Hurtado Higuera, el kilómetro 12 del Junquito, desde hace un mes. Un abrazo para ti, excelente programa. Dice Alejandro Castillo Salas, desde Facebook. A ver, Rafael Alessio dice, debemos realizar una revolución chavista profunda y sacar a los disfrazados de revolucionarios. Jimmy Hospedales dice, desde Miami, Venezuela es el mejor país del mundo. Todos tenemos que denunciar. Desde Miami nos están escribiendo, desde Antímano. Aquí dice Carol Iyup, habla del transporte público en Caracas. La ruta de la Pastora Petare por Rómulo Gallegos está desaparecida. ¿Sabes qué, Carol? Vamos inmediatamente a hablar también del tema del transporte. El tema del transporte, un tema fundamental, también ahí lleno de complejidades, llenos de problemáticas. Las líneas privadas están haciendo su agosto. Ya podremos decir su enero, febrero, marzo, abril, porque es todos los meses. ¿Eh? En Maracaibo están presionando fuertemente para subir todavía más el precio de los transportes. ¿Ah? 2.000, 2.500, ¿el pasaje dónde? En Maracaibo, no, y mucho más. Y mucho más. El pueblo se afianza entonces en el metro. Metro de Caracas, Metro de Los Teques, en el tren de los Valles del Tuy. Pero ¿qué pasa cuando el servicio no es el mejor tampoco en los metros? ¿Qué pasa? El ciudadano se encuentra desnudo frente a los que nos quieren cobrar hasta 5.000 bolívares por un pasaje en zonas del país y algunas veces nuestro Servicio Público Nacional no cumple con los requisitos. Es ahí donde el servicio público, los yutones, los buses chinos, el transporte público metro, el transporte público tren, es que tiene que funcionar, como se dice en mi Maracaibo, al pelo pelado. Desgraciadamente, no es lo que está pasando. El equipo de TV Pueblo se fue a las 2 de la mañana, desde las 2 de la mañana, a ver cómo están los usuarios de los autobuses de transporte público en Charallave. Mucha gente nos está queriendo echar a llave y están reclamando por los precios de los pasajes y el mal servicio de la línea que no funciona por falta de repuesto. Pero los piratas, al parecer, como que sí tienen repuesto. Vean este trabajo. Nosotros mismos tenemos la culpa porque nosotros se la pagan 10.000 pagamos. Nosotros tenemos esta problemática hace más de un año y aquí no se ha resuelto nada. Las autoridades se hacen de la vista gorda, los transportistas cobran lo que le dan la gana. ¿Cuánto le están cobrando ustedes acá? 4.000, 5.000, 6.000. Al otro día 5.000, al otro día 6.000. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? La línea de
de Santa Teresa cobran el pasaje como yo quiere. La línea de Santa Lucía, Charayá, Bellares, como yo quiere. Cartaná, no tenemos transporte. El transporte que tenemos yo lo ponen como quiere. La mayoría de las rutas todas las tienen particulares. Particulares, las rutas de aquí las tienen en otros lados, cobran lo que yo quiere. Por, tómale a la placa. A la placa. Aquí hay gente que han amanecido y se han quedado aquí, que no tienen para pagar lo que cobra ya el transporte aquel. Si usted fuera presidente ahorita actualmente, ¿cómo solventaría esta situación ahorita acá? Sabiendo que no hay repuesto y en base al bloqueo. Yo le diría al gobernador y a los alcaldes que busquen su transporte y prestaran servicio a todo el pueblo. Que necesitamos nuestro transporte, alcaldía, gobernación, todo, el ministro, guardias, policía, que presten todos los servicios, porque ya estamos cansados de estar aquí. Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo, que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera para poder gobernar. En función de lo que el pueblo reclama. El Estado ha invertido en unidades, pero el bloqueo también económico, ¿no? Es un problema bien complejo. Todo, mira, ellos dicen que no hay caucho, que ellos se van. ¿Y cómo se van por ahí? Tú los ves por allá, por Santa Teresa, paseando con los autobuses, mientras que uno aquí tiene 2 horas. El pueblo está llevando esta situación. No hay caucho para venir a buscar uno, pero sí hay caucho para ellos pasear por ahí. Y los de la línea se van a piratear para otro lado. Piratean para Yara y son de Santa Teresa. Ellos negocio del transporte. El negocio del transporte. ¿Por qué hay un problema? ¿Aquí está incómodo? No, yo no estoy incómodo de nada de eso, compa. Ah, está bien. No estoy incómodo de nada de eso. Y a uno sí le echan paja, pero al tipo que vende la comida no le echan paja. A uno sí, porque está cobrando 4.000. El tipo vende la harina en 65, se la paga. Dame el número para volverte a llamar. Todo el mundo paga lo que tiene que pagar. Ahí saca el carro, yo voy a ir para allá abajo. No va a cargar. Comparado con el ahorro que hay con el ferrocarril, se ahorran en el ferrocarril, pero cuando llegan acá, damos lo que ahorramos allá. La salida de Venezuela es la violencia, es la guarimba. ¿Cuál es la salida? La salida de Venezuela es orar, clamar a Dios por el presidente Maduro, para que él pueda tener las ideas correctas y sacar al país adelante. Señora, cuéntenme un poco sobre esta situación acá que hay con el transporte. Si destruimos las unidades públicas. Esto está así todos los días. Todos los días este desapero acá. ¿Tú crees que si nos confrontamos de esta manera no se destruyen las mismas unidades? ¿Cuál es la solución acá? Ah, bueno, eso es con el alcalde, el gobernador. ¿Cuánto paga? 500 bolívares. ¿Es el precio justo? Justo. El de aquí de los rojos. Claro, exacto. Y el pirata, por ejemplo. Lo veo súper barato, más deberían, una sugerencia, deberían de subirlo. Porque tengo un servicio bueno y la gente no lo cuida. ¿Viste lo que pasó ahorita? Pues la gente no colabora. Lo que pasa es que hay muchas personas que le echan la culpa al gobierno. No, porque tú todos los días no compras un caucho. ¿Cuánto cuesta? Claro, cuesta ahorita bastante comprar un caucho, pero tú todos los días no compras un caucho. Nosotros duramos aquí, mucha gente, hasta las 12 de la noche. Y pare de contar la delincuencia, porque las camionetas hasta nos secuestran, nos roban, nos quitan todas las cosas y desnudan a la gente para que te enteres. Sí, se está presentando aquí el problema con el Metrobús, de que lo están atracando. Entonces yo prefiero, o sea, el presidente, que nos ayude en esto, o sea, que mande un funcionario de esto que vaya con la unidad y nos respalde en eso, pues. Porque imagínate, ¿cómo hacemos nosotros ganando un sueldo mínimo para pagar 10.000 bolívares diarios? No lo ganamos. A veces son las 12 de la noche y nosotros estamos llegando a la casa. ¿Para qué te paras para trabajar? Tengo que levantarme a las 3 de la mañana. No duermo nada. Los guardias nacionales se pone, nosotros lo hemos vivido en carne propia, del otro lado, a recibir lo que le da cada ruletero de las camionetas. ¿Por qué le pagan a los guardias? Porque ellos los dejan entrar aquí, porque ellos no deberían de entrar aquí a cargar. Aquí deberían de estar las camionetas de la línea como tal. No hay repuesto para la línea, pero los piratas sí tienen repuesto, porque ellos sí trabajan, día y noche trabajan. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es, pues? O sea, no hay repuesto para la línea. Los de la línea nunca trabajan, pero sí los veo porque yo los he visto, los de aquí, para Altagracia de Oritupo, los he visto trabajando. ¿Los de la línea de aquí? Los de la línea de aquí. ¿Y no están aquí? Y no están aquí.
Y para Guarena y para Guatire trabajar. ¿Quién cree usted que sea responsable de eso a nivel local? De los directivos. ¿De la línea? De los directivos de la línea. ¿Cuáles son esas líneas? Indepací, los de la Raiza, los de Cuba, todos ellos, porque yo los he visto cuando yo voy para Altagracia y tú los veo todos los de la línea. Para que el pueblo vea la verdad. Inmediatamente aquí comienzan las reacciones. Desde Instagram nos dice, a ver, Mes Bosque, en San Antonio prestan un pésimo servicio y cobran 4.000 bolívares. Meslandia nos dice también, gracias Pérez Pirela por mostrar la verdad. A ver, ¿cómo hace falta Chávez? No puedo decir la palabra, qué tristeza me da. A ver, aquí no puede ser que uno debe pagarle a los funcionarios, choferes, otros para que hagan su trabajo. Es decir, no solo es su sueldo, sino que la coima. Esto lo dice Dani.paz. Luis Serrano dice en Facebook, tengo un carro y los cauchos me cuestan 8 millones y gano un poco más del salario mínimo. Igual la situación de transporte. En Twitter nos dice, la mayoría se va a llevar la gasolina en Cúcuta. Epa, Pérez Pirela, ¿qué pasa con PDVSA? El litro de aceite vale 1 millón. Desde Higuerote, 20.000 bolívares el pasaje. Síganos aportando sus comentarios, sus críticas, sus esperanzas, sus vicisitudes a través de nuestras redes sociales que la están viendo en nuestras pantallas. Nosotros desde aquí vamos a estar leyendo sin cortapisa lo que el pueblo nos dice, lo que el pueblo sufre, lo que el pueblo propone. Sigamos con el tema del transporte. Estuvimos en Charallaves, ¿verdad? Con el ferrocarril. ¿Sí? Vámonos ahora al metro de Los Teques. Nadie nos los contó. El equipo de Liguana TV de madrugada, con cámara en mano, estuvo presente en el metro de Los Teques y en la línea 2 del metro de Caracas cuando se presentaron fallas. La mayoría de los usuarios se pregunta qué está pasando con el metro. ¿Es un tema de mala gestión? ¿Es un tema de saboteo interno? ¿Qué está pasando? La mejor manera de resolver los problemas es estar con el pueblo, cámara en mano, si es posible, en el momento mismo en que se pasan las cosas. De madrugada TV Pueblo estuvo allá en el ferro de Charallave, Cuba, etcétera, etcétera. De madrugada estuvo nuestra reportera Miriel Viz en los metros de Los Teques y la línea 2 del metro de Caracas. El sistema de Los Teques se encuentra suspendido en estos momentos. ¿Y qué busca la alternativa? Repetimos entonces nuestro llamado y nuestra reflexión. Si por una parte el servicio privado nos quiere robar, nos quiere atracar, nosotros tenemos que recurrir evidentemente a lo público, que también tiene que funcionar, Estamos muy pendientes de República Dominicana. De hecho, tenemos también una parte de nuestras reflexiones y los videos que hemos preparado precisamente sobre el tema del diálogo. Así que Este pase nos da elementos importantísimos para la reflexión que vamos a continuar ahora.
Por lo pronto vamos a leer antes unos mensajes que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, la tienen ustedes en sus pantallas, nos escriben, nosotros leemos en vivo y en directo. A ver, Intercable Barquisimeto aumentó de 8.000 a 80.000 y en enero a 160.000 la mensualidad. A ver, saludos desde Cuba, nos dice Rances Bianco, denuncio que hoy estuve en un supermercado en... donde estaban vendiendo azúcar y cuando supuestamente se había acabado el azúcar salió un policía con un morral grande full de azúcar. A ver, ¿qué más dice por aquí? El policía casi ni se podía enderezar por el peso del morral. Me parece que eso es un abuso. Esto no lo escribe Jacqueline Venezuela Guerrero. Jacqueline, ¿dónde? ¿Cuál es el supermercado? ¿Cuál es la fuerza policial? Y nosotros haremos con mucho gusto la denuncia aquí. Desde Monagas, los trabajadores petroleros, pedimos firma de contrato ya, dice Vicente Joger. Sabana Grande volvió a ser terreno de buhoneros. Hermanos, nosotros tenemos que crear conciencia y cuidar nuestras unidades de transporte. César Suárez, completamente de acuerdo contigo. Por aquí hay un trabajador de BTV que se va para Vargas en las noches, eso a las 9. ¿Cuánto le están cobrando? 30.000 bolívares. Después de las 9 de la noche. 30.000 bolívares. Sí. Todos los días. Todos los santos días. Así que trabaja para pagar el pasaje. Sí, prácticamente. ¿Estoy diciendo una mentira? Prácticamente. Entremos a otros temas. Estuvimos hablando entonces sobre el tema del transporte. Con los pelos en la mano, estuvimos en los Valles del Tuy, tuvimos Charayave, Cuba, etcétera, etcétera, tuvimos también los Teques, mostramos la línea 2. Ahora vamos a entrar en unos temas políticos, álgidos, delicados, pero aquí en Cayendo y Corriendo nosotros tenemos la moral para hablar de estos y otros temas, la investigación de nuestro equipo, pero sobre todo el análisis. Y yo quiero mostrarles un video, porque en las últimas horas se han activado a lo largo y ancho del planeta, ¿sí? Se han activado mecanismos que en nombre de los derechos humanos, en nombre de una crisis humanitaria en Venezuela, están aplicando ya la operación Tenaza, diciendo ya claramente que la única forma de solucionar esta complejísima situación socioeconómico-política que estamos viviendo todos los venezolanos y las venezolanas, sin excepción, es una intervención militar. Estoy hablando muy en serio, pueblo de Venezuela, estoy hablando muy en serio, pueblo chavista, pueblo independiente, pueblo opositor. Estoy hablando muy en serio. Y a partir de análisis, de las últimas horas, nos estamos dando cuenta que esta especie de, insisto, operación Tenaza está comenzando a apretar y apretar duro. Con mucho estupor vimos que la delegación opositora, que hasta hace pocos días había dicho que habido avances importantes en los acuerdos entre gobierno y oposición, hoy resulta que dice que no se presenta en República Dominicana. Gravísimo. Porque una primera pregunta que hago, si no es a través del diálogo que vamos a solucionar las diferencias, los problemas entre nosotros los venezolanos, ¿será a través de qué? A través de las mal llamadas guarimbas, a través de los actos terroristas, que no nos permitían siquiera salir a la calle, que colocaban en cada esquina llamaradas con gente armada disparando desde edificios, que quemaban universidades preescolares o que ponían camiones llenos de gasolina en zonas residenciales de Altamira. No creo que esa sea la solución. ONG como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional, en las últimas horas dieron declaraciones muy, pero muy
delicadas. Muy, pero muy delicadas. Acompañadas por otras declaraciones de políticos venezolanos, como por ejemplo Ledesma desde España, quien está pidiendo, y lo vamos a mostrar y demostrar, una intervención en Venezuela. Todo esto se funda en un hecho, y vamos a hablar de eso, sobre este grupo abatido en el Junquito hace 48 horas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y tomando esa acción policial como nueva premisa para solicitar una intervención en nuestro país. Veamos en un minuto el resumen de lo que dos ONG de las más importantes a nivel mundial, evidentemente financiadas por los Estados Unidos, están proponiendo para Venezuela. Adelante, señor director. Un tema, sin duda alguna, álgido, delicado. Señor director, ¿me presta por favor el libro? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un tema, sin duda alguna, delicado. Primera cosa que hay que decir, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, y al mismo tiempo hay que decirlo con mucho dolor. ¿Recuerdan ustedes durante esos 4 meses de llanto, de fuego, de zozobra, de nuestros niños sin poder ir a la escuela? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquellos meses, aquellos 4 meses de las guarimbas cuando quemaron a Orlando Figuera aquí, a pocas cuadras, en la Plaza Altamira? Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Y mientras iba caminando en llamas, corriendo en llamas, le iban dando puñaladas y le iban dando golpes, llamándolo chavista, llamándolo negro, llamándolo etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento nosotros tuvimos una postura que hoy día conservamos. ¡Ay de aquel político! ¡Ay de aquel ciudadano que exulte, que se regocije, que exalte, que festeje la muerte de otro venezolano! La muerte de todo ser humano nos duele en el alma, a los humanistas, a los que amamos la vida, a quienes creemos en la vida. Y más aún nos duele si esta muerte es la de un venezolano o la de una venezolana. De antemano les digo, no cuenten conmigo para la celebración de la muerte de ningún venezolano. No cuenten conmigo para proponer pública o privadamente que la solución a los problemas que vive Venezuela se resuelven a tiros, se resuelven a muerte, se resuelven a punta de heridos. Por lo cual, una primera reflexión que queremos hacer es que nos duele profundamente las muertes que se dieron en el Junquito. Y ese dolor a nosotros no nos quita nuestra integridad política o el tenor de la lucha social. No, señor, todo lo contrario. La política está hecha
para el diálogo. La política está hecha para la palabra. La política está hecha para el encuentro. La política está hecha para la resolución pacífica de los problemas entre los seres humanos, entre los venezolanos. Con mucho escándalo he visto celebraciones de las muertes en el Junquito. Con mucha tristeza he visto amenazas para un futuro de todavía más muertes, de todavía más heridos. No es por ahí. Le hacemos un magro favor a la República, chavistas, independientes y opositores, si exaltamos la muerte del adversario, que no debe ser enemigo, sino adversario, como un triunfo político. No, señor. Pero también es cierto que ante la emoción, la reflexión, el análisis, la racionalidad tiene que prelar. Y he visto el trabajo minucioso de los medios de comunicación privados. He visto el trabajo minucioso de alguien que no está en Venezuela, como Federico Ravel desde Colombia con La Patilla. He visto el trabajo milimétrico de alguien que no está en Venezuela, como Miguel Enrique Otero, desde Madrid y El Nacional. Construyendo un drama. Echando leña al fuego para crear más odio y zozobra. Soñando con más muertes en Venezuela. Y aplicando junto con medios, junto a medios internacionales como CNN en español, operaciones psicológicas sin precedentes para que la verdad sea mentira y la mentira sea verdad. Hay algo que se llama el Estado venezolano. Hay algo que se llama el Estado-Nación venezolano. Me permito de este libro, La Cuestión Colombo-Venezolana, que tuve el honor de dirigir como editor, donde invité a Eva Gollinger, Iraida Vargas, Luis Brito García, Mario Sanoja, Sergio Rodríguez, y el prólogo nos lo hizo nuestra querida amiga Piedad Córdoba Ruiz, en este momento candidata a la presidencia en Colombia. Este libro es del Fondo Editorial IPASME. Paradójicamente, este libro sigue en los depósitos del Fondo Editorial IPASME y no ha sido distribuido. No ha sido distribuido. Desde aquí hago un llamado entonces a las personas responsables. En este libro hablamos de paraestado, de paramilitarismo, de guerrilla, de narcotráfico, de imperialismo, de injerencia, Plan Colombia, bases militares, fronteras, soberanía, guerra y paz. Y nosotros, llevados por la emoción de estos medios de comunicación cuyos editores están fuera del país, y muchos venezolanos cayeron en la trampa de la emocionalidad, ¿sí? Y de la muerte que fue vendida de forma trágica y... No voy a utilizar el adjetivo que tengo en la mente, no lo voy a hacer. Nos han querido vender que robar un helicóptero de los servicios de seguridad de la nación, del Estado-Nación venezolano, es algo normal. Es algo normal. Nos han querido vender que lanzar granadas desde ese helicóptero al centro de la capital venezolana, Caracas, porque no voy a hablar solamente del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio de Interior y Justicia, con periodistas celebrando adentro y niños terminando en su preescolar. No voy a hablar ni siquiera de ello. Voy a hablar del ataque en un helicóptero a una zona urbana habitada nada más y nada menos que del centro de Caracas. No voy siquiera a decir a pocas cuadras del Palacio de Miraflores ni voy a hacer una comparación de qué pasaría si un helicóptero comienza a lanzar granadas y a disparar con FAL, es decir, con armas largas de guerra, al edificio del Congreso de los Estados Unidos en Washington, o al Parlamento francés cerca del Palais de Luxembourg en París, o al Parlamento inglés, ¿no?, cerca del Big Ben. Yo no voy ni siquiera a hacer una comparación en qué pasaría.
Simplemente voy a decir que hoy resulta normal, incluso heroico, disparar sobre población civil en el centro poblado de la capital venezolana. Se nos vende como normal que un grupo armado con armas de guerra someta a soldados de la República y después de haber robado un helicóptero, robe las armas de la República para aplicarlas contra la República. Si nosotros comenzamos a defender esta lógica, terminaremos defendiendo la lógica del picure. ¿Recuerdan ustedes? Que también se defendió en este país con los mismos medios de comunicación. Es decir, se vendió al picure como una especie de Robin Hood. Y cada acción del picure y cada muerte del picure y cada robo del picure era celebrado. Ya nadie después habló del picure. Porque lo que se está celebrando por parte de un sector extremista de la oposición comunicacional y político, nacional y transnacional, es todo aquello que coarte, que rompa, que desestructure el Estado-Nación venezolana. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es el Estado-Nación? ¿Y qué es el Estado-Nación? El Estado-Nación se fundamenta en tres elementos que le dan precisamente su existencia. Partiendo de una interpretación conservadora del desarrollo teórico del Estado moderno, podemos decir que para Thomas Hobbes, el creador teórico del Estado-Nación, la figura del Estado está ligada a un intercambio de la libertad individual por la seguridad colectiva. Es decir, yo, Pérez Pirela, o la grúa, somos libres de hacer lo que nos venga en gana. La pregunta es, si la grúa y Pérez Pirela y el señor coordinador hacemos individualmente lo que nos venga en gana y así 30 millones de venezolanos, ¿qué pasaría? ¿Guerra civil o no? Es por eso que en la teoría de Hobbes, estamos hablando del siglo XVII, dice que el Estado nace porque el individuo cede su libertad absoluta a cambio de protección. Es decir, que el Estado ponga límites entre el señor coordinador y este servidor, entre la grúa y el señor coordinador. Eso, por eso, más adelante Weber, sociólogo, dice, el Estado entonces tiene el monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué es el monopolio legítimo de la violencia? Las armas, a través de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales, que están obligados a poner orden. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás de esta grandísima cortina de humo mediática, según la cual el Estado venezolano no debe hacer ni pío frente a un grupo que no solamente se hace de sus medios de transporte aéreos, como un helicóptero, de sus armas, de sus granadas, sino que además haga pública cada acción que se haga desafiando al Estado venezolano? ¿Qué pasaría si el Estado venezolano no hubiese hecho nada? Se los digo. Hubiéramos estado nuevamente en una posición de guerra civil o de guarimba. ¿No recuerdan ustedes que las guarimbas terminaron como opositores que supuestamente iban contra chavistas? Y terminaron entre opositores cayéndose a golpes en Altamira. ¿O no? La misma reflexión hice al momento en que, no, durante las guarimbas, es que el Estado no deja que pasen todos los guarimberos hacia el centro de la ciudad, donde habían chavistas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Estado no se hubiera interpuesto entre dos masas violentas? Entre comillas violentas. Porque la violencia venía de un sector, en esas guarimbas, digo. Guerra civil, mortandad, plomamentazón en el centro de Caracas. ¿O no es así? Entonces, ¿cuál es el mensaje que me está dando el Nacional, CNN, La Patilla? ¿Cuál es el mensaje? Que si usted tiene un arma, utilícela contra el Estado. Que si usted tiene la posibilidad de robarse un avión, un F-16, bombardear Caracas, hágalo. Que si usted tiene la posibilidad de ir y someter a soldados y hacerse de las armas de la República y utilizarlas como usted quiera, hágalo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
como denominaría Hobbes, para salir de la violencia de todos contra todos, es decir, de la libertad absoluta de cada uno, tenemos que hacer un contrato social o un pacto social. Grúa, ¿cómo se llama ese pacto social en Venezuela? La Constitución. La Constitución. Si nosotros no salíamos de la Constitución, si nosotros comenzamos a decir, no, porque el picure hay que elevarlo a héroe nacional, o que a grupos armados que bombardeen el centro de la ciudad y sometan a soldados y roben sus armas, tenemos que elevarlos a héroes nacionales, entonces que nadie se queje en este país de la existencia de pranes, de la existencia de bandas armadas. Ahora, esto es válido para todo el mundo, ¿eh? Para la derecha y para la izquierda. Aquí nadie tiene que tener armas, sino la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las policías nacionales. Ese es el acuerdo y el pacto constitucional al cual llegamos los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? La, escuchen bien, la voluntad manifiesta por parte de superpotencias del norte del mundo y de extremismos de la derecha venezolana de acabar con el Estado-Nación venezolana, es decir, de acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales, de acabar con un sistema democrático y constitucional y de acabar con los representantes electos por el pueblo, que son las tres prerrogativas modernas del siglo XVII del Estado-Nación moderno. 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 ¿Resultado? ¿Resultado? Venezolanos muertos que nos duelen a todos. ¿Resultado? Y esto es fundamental decirlo. Human Rights Watch Amnistía Internacional y Amnistía Internacional pidiendo la intervención contra nuestro país. ¿Por cuál motivo? Por atentar contra los derechos humanos, supuestamente. Resulta que los mismos países en los cuales se rasgan las vestiduras con el caso del Junquito no tardaron pocas horas en abatir y asesinar a los miembros de células terroristas que hicieron atentados en el sur de Francia, que hicieron atentados en París, que hicieron atentados en Londres, que hicieron atentados en Washington. Ah, es que el Estado-Nación, el orden, el pacto social debe existir en Francia, pero no en Venezuela. Debe existir en el Reino Unido, pero no en Venezuela. Debe existir en los Estados Unidos, pero no en Venezuela. No. No lo aceptamos, no lo aceptamos. El pueblo venezolano se hizo de una constitución, de un pacto social, de elecciones para mantener el estado de orden. Y no cuenten conmigo, no cuenten conmigo para celebrar las mal llamadas guarimbas que durante 4 meses llenaron de zozobra, caos e intento de guerra civil a Venezuela, o para celebrar que grupos armados se hagan de las armas incluso de guerra de la República, de sus medios de transportes acuáticos, aéreos, terrestres, no cuenten conmigo para que yo celebre la creación de grupos paramilitares, paraestatales, paraconstitucionales dentro de las fronteras venezolanas. Problemas los hay y muchos, pero la única forma de solucionarlos es con sindéresis, es con reflexión, es con profundidad, es con diálogo, es con la palabra, es con política con P mayúscula. Insisto, aquellos que crearon esta grandísima telenovela están plácidamente tomando vino en Bogotá o en Madrid, mientras le echan leña al fuego y crean zozobra y odio para que los pendejos nos matemos entre nosotros. No. El camino no es ese. El camino sigue siendo la palabra, la palabra. ¿En qué está el diálogo? Véanlo ustedes mismos.
Bueno. Bueno. Apostemos por la resolución pacífica, política con P mayúscula, no politiquera, que desgraciadamente abundan en este país. Pero eso es otro tema. Y a una sola voz, chavistas, independientes y permítanme también opositores que sé que ven este programa por todos los comentarios que llegan, desechar a aquellos como el señor Ledesma, y lo digo con respeto y con su nombre y apellido. Vamos a preparar, por favor, el video de Ledesma, donde ya dice, sin cortapisas, que está trabajando para una intervención en este país. Dios y la chinita nos guarde confesados. Vean esto. En estos primeros 60 días del exilio, nos hemos consagrado a trabajar sin tregua, sin descanso, para lograr estos 5 objetivos. Primero, la aplicación de más sanciones. Estamos insistiendo ante la Unión Europea a que se sumen a las sanciones que ya han aplicado los Estados Unidos y Canadá. Sanciones personalizadas para la gente coludida con el narcotráfico, la corrupción, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo. En segundo lugar, reforzar todo lo que se está haciendo en el Tribunal Penal Internacional. Que se sancionen los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estamos impulsando con entusiasmo el trabajo que hace el secretario general de la OEA, Almagro, para que consigne muy pronto ese expediente en el Tribunal Penal Internacional. Detectar los capitales fugados, regularización de los exiliados que están en esta penuria y promover la intervención humanitaria para Venezuela. Compatriotas venezolanos, tengan la seguridad que estamos luchando por el bien y la reconquista de la democracia. Bueno, sepan de este servidor que refuto con todas sus letras estas afirmaciones por parte de un venezolano como Antonio Ledesma, que dice claramente, sobre todo manda un mensaje a la extrema derecha venezolana, Voluntad Popular, María Corina, la extrema derecha de Primero Justicia, que está pidiendo ya directamente a organismos internacionales una intervención contra nuestro país. No. Tú eres chavista, tú eres independiente, tú eres opositor, está bien, estás en tu derecho, pero tú eres venezolano. Y una intervención humanitaria contra este país quiere decir llenar de bombas y de marines y de fuerzas extranjeras el sacrosanto suelo venezolano, que desde hace más de 200 años es libre. Y esto no es romanticismo ni palabrería, no señor, no. Están propiciando el conflicto y la guerra civil para venir a solucionar desde afuera los problemas que los bárbaros venezolanos supuestamente no podemos solucionar. Y si hay que desaparecer la moneda, se desaparece, los antibióticos se desaparecen, si hay que inflar los precios de 2000% incluso en pocos días se hace, si hay que seguir inflando el dólar, pues se va a hacer, hasta llegar a un clima de total desesperación y propiciar una explosión. Ese es el libreto. No lo olvidemos. Seamos críticos, trabajemos por este país, vamos a echarle pichón juntos, pero no seamos ingenuos. No, señor. Queremos terminar este Cayendo y Corriendo con un extracto de la entrevista que laiguana.tv, a través de su periodista Clodovaldo Hernández, hizo al jesuita, doctor de la Universidad Gregoriana de Roma y padre de barrio, el sacerdote padre Numa Molina. Veamos este extracto y ya nos despedimos. En la medida que la crisis ha aumentado, que además la crisis está muy bien diseñada, porque nosotros no es que estamos viviendo un momento de escasez porque al gobierno le provocó la escasez. Porque yo siempre digo, bueno, ¿qué gobierno tan torpe sería como para generarse una guerra económica él mismo sabiendo que eso políticamente lo va a afectar, ¿no? Claro. Entonces está tan bien diseñada como para tocar a los sectores más vulnerables, populares, y despertar esa ansiedad por el dinero fácil, por el bachaqueo que conocemos, por el que no importa robar al hermano o a quien sea. En eso
tengo una lucha constante de formación al pueblo, de que tienen que entender que el otro es mi hermano, que no. Es decir, el momento que vivimos no puede convertirse en un darwinismo social para que nos comamos los unos con los otros y que entonces el más vivo es el que prevalezca. Porque tú vas y te encuentras eso también a niveles de los sectores populares, donde un vocero del Consejo Comunal que ha llevado la vocería en el barrio es el que viene y termina convirtiéndose en el que recibe todo, lo distribuye a su antojo, o lo vende, hace corrupción. Pero te digo, esto viene diseñado también para afectar a nuestros sectores populares. La crisis de la escasez y la inflación inducida, que todas tienen un fin político, realmente ha hecho que nuestra gente caiga en eso, y ahí es donde hace falta una formación muy grande, que no crea en las informaciones que le llegan de Venezuela, tanto de los voceros de la oposición como de la propia Conferencia Episcopal Venezolana. Lamentablemente han desviado su misión. Yo creo que hay que hacer honor a la verdad, y decir, por ejemplo, que tenemos crisis humanitaria. Ya sabemos lo que le ha pasado a los países que han declarado en crisis humanitaria, el peligro y lo que después ha ocurrido. Después viene y que la ayuda humanitaria con los marines, que cuando entran se sabe qué día entran, pero no se sabe cuándo se irán. Y eso lo han vivido ya muchos países. Entonces yo le diría al Papa que nos siga ayudando y apoyando en el diálogo. Él es un maestro del diálogo y es un maestro del encuentro, de la cultura del encuentro. Yo no dudo que el Papa Francisco ha sido presionado. Las presiones han sido tremendas, desde la iglesia institucional y desde la política también. No tengo la menor duda, porque uno lo ve, es evidente. Hemos visto incluso los pronunciamientos del propio secretario de Estado hace un año, hizo un año ahora en diciembre, aquel pronunciamiento que fue tan, tan fuerte y que estoy segurísimo que no era la propuesta ni la visión del Papa en ese momento. Hasta ayer, o antier, que se pronunció, ya un poco hacia la crisis humanitaria, ¿no? No, yo le diría no. Santo Padre, necesitamos que nos ayude a dialogar y nos ayude a resolver las cosas entre nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este Cayendo y Corriendo. Yo no me despido, muchas cosas se nos quedaron en el tintero. Tendremos 7 días más para analizar, para investigar, para traerle aquí con honestidad, con sinceridad y con mucho amor por esta patria nuestras conclusiones. No me despido sin antes, como siempre, decirle que no se olviden que una cosa es lo que dicen los medios y otro muy distinto es lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en Tú, en Vuestro, Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Nos vemos el próximo jueves, 7 p.m., Dios y la chinita mediante. A trabajar por esta patria.